vivas! Déjame en paz, Selim. No me molestes, déjame solo. No entiendo por qué estás enfadado conmigo. Su Majestad lo decidió. Le dijiste cosas malas de mí. Por eso decidió llevarte. Eres un cobarde, ¿sabes? Debería llevarme a mí. Cuida tus palabras, Bayaceto. Eres estúpido y tiemblas con una espada. Debería llevarme a mí. Ya pídeme perdón. No me disculparé. Dije que me pidieras perdón. ¿Qué vas a hacer? Dímelo. ¿Correrás al sultán y te quejarás de mí? Sultán de las Siete Regiones. Recibí noticias muy malas de la provincia de Koutaya. Desafortunadamente, mi hermano Bayaceto lo ha traicionado. De acuerdo a las noticias que recibí, él desobedeció sus órdenes de ir a Amasya y ha decidido permanecer en Koutaya. Y mi hermano ha comenzado a reunir soldados. Tiene uno de dos propósitos. O marchará a mi provincia e intentará quitarme la vida. O peor, marchará hacia la capital e intentará removerlo de su trono. Como podrá imaginar, no es apropiado que me mude desde Manisa a Acuña en este momento, Su Majestad. Porque si salgo ahora, temo que él me atacará y quedaré enfrentado a él. Me temo que uno de nosotros resultará herido por mano del otro. Espero sus nobles órdenes para saber qué hacer. Su súbdito, el príncipe Selim. Retírate. Lo que hizo el príncipe Bayaceto no puede aceptarse. Si insiste en sus errores, no se salvará de la ira de Su Majestad. La carta ya ha llegado a Su Majestad, Lala. Sokolu hizo lo necesario para que eso suceda. Pero la carta es una flecha de fuego que terminará quemando al príncipe Bayaceto. No dudo que mi padre me respaldará, pero no sé cuándo llegará ese ansiado respaldo, ni tampoco esa decisión, Lala. Hasta entonces no podemos sentarnos sin hacer nada. ¿En qué está pensando, Su Alteza? Nosotros también reuniremos soldados, Lala. Se acerca una guerra y Bayaceto puede atacar en cualquier momento. Debemos estar preparados. El sultán se enterará de que está reuniendo soldados. Es exactamente por eso que me apresuro. Y antes de que mi padre se entere, tendré mi ejército. Para así poder derrotar a Selim lo antes posible. De este modo, todos podrán comprender que mi lucha no es contra mi padre, sino contra Selim. El camino que ha escogido es difícil. Después de esto, no será posible volver atrás. Primero fue mi madre la que se interpuso. Luego fue mi propia piedad. Ahora no queda ninguna de las dos. Ninguna. El príncipe Selim pagará por todo lo que hizo.
Estos soldados no son suficientes. Debe hacer nuevas alianzas. Es necesario tener apoyo. Envió un mensaje al Bey de Beis de Anatolia. Zenab Ahmed Pasha, al Bey de Beis de Karaman, Soluk Ferhat Pasha y al Bey de Beis de Adana, Piri Pasha. Ellos amaban a mi difunto hermano. Creo que estarán de mi lado. Será mejor hablar de frente, Su Alteza. No podemos confiar en las cartas. Tienes razón. Si no obtengo su apoyo, nuestro trabajo será en vano. Diles a todos que vengan aquí. El príncipe Bayaceto está cometiendo traición, ¿y ustedes no lo sabían? Su Majestad, quizás se rehusó a mudarse de provincia, pero no creo que sea posible que haya reunido soldados y lo haya traicionado. Quizás el príncipe Selim recibió noticias erróneas. Las acusaciones son graves. Sin estar seguro, el príncipe Selim jamás enviaría estas noticias. Como sabemos, el príncipe Bayaceto no estaba feliz con su decisión. Creo que actuó emocionalmente. Retírense. Manisa. Esto. Es hermoso. ¿Me lo das? No, yo lo hallé. Sultanas, ¿qué sucede? ¿Por qué pelean? Miren qué desorden, por Alá. ¿Qué es eso? Ese es el anillo de la sultana Hürrem. ¿Dónde lo hallaron? Ve a cuidar a las sultanas. ¿Qué sucede? ¿No te dije ya que no entrases a mis aposentos? ¿Qué ocultas? Yo no oculto cosas. Estaba segura de que usted lo había tomado. Explicará esto ante Su Alteza. ¿Cómo te atreves? Dime quién te crees que eres. Yo soy una sultana. ¡Dame mi anillo! No es suyo. Era el anillo de la sultana Hürrem. Veamos qué tiene para decir Su Alteza Selim del robo del anillo de su difunta madre. Sobre mi cadáver. ¡Suéltelo! ¡Nurbanu! ¿Qué sucede aquí? Fakri me robó el anillo que la sultana Hürrem me regaló. No, Su Alteza. El anillo de la sultana Hürrem estaba perdido y lo hallé entre las joyas de Nurbanu. Cuando estaba llevándoselo a usted, ella me detuvo. ¿Cómo te atreves? ¿Quién eres para acusar a la madre de mis príncipes de haber robado algo? Su Alteza, yo... ¡Silencio! Ghazanfar, llévala al calabozo. Debe pagar el precio por difamar a una sultana. Su Alteza. Llévatela ahora mismo. Vamos. Le juro que no hice nada. ¡Su Alteza! Te lo dije. Mi deseo era verla encerrada. No puedo creer todas las mentiras que dijo. Quítatelo. Mi madre no te habría ni dado sus pecados. Menos ese anillo. ¡Qué vergüenza! Mientras me preocupo por mi propia vida, mira lo que haces tú. Agradece a mis hijos. De otro modo, tú pagarías muy caro por todo esto. Si lo que dice la carta del príncipe Selim es cierto, la tormenta está muy cerca. Recemos para que Su Majestad no dé la orden de ejecutar al príncipe Bayaceto.
Alá no lo permita. ¿Cómo actuaremos, Pasha? ¿Cómo ayudar a Su Alteza? Estamos en el puente Srat ahora, Pasha. Es más liviano que el aire, más afilado que una espada. Hagamos lo que hagamos. No tendrá sentido, ni tú ni yo, en presencia de Su Majestad. No tenemos poder. Sultana, con su permiso, Pasha. ¿Qué sucede, Rustem? Dijiste que había un asunto importante. Bayaceto no abandonará a Koutaya. De hecho, está reuniendo soldados. Es claro que intenta rebelarse. La única persona que puede influenciar a Su Majestad y calmar su ira, Mariam, eres tú y nadie más. ¡Están cometiendo un error! ¡Déjame ir! ¡Suélteme! No te resistas. Es la orden del príncipe. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué me encadenan? Fue idea de Ghazanfar. No podemos darnos el lujo de confiar en ti. ¡Espera! ¡Espera! Si me dejas escapar, te diré dónde guardo mi oro. Y serás rico toda tu vida. Son las sultanas del príncipe Selim. El desorden causado no es digno de ustedes tres. ¿Cuál revisó mi baúl? Ellas dos me dijeron que abriese el baúl. ¿Esmahan? Yo lo siento mucho, madre. Prométeme que esto no volverá a suceder. Lo prometo. Mis hermosas sultanas, todas ustedes nacieron sultanas. Nunca lo olviden, mis hijas. Compórtense de modo acorde. Llegará el día en que todos seguirán sus órdenes. Se reescribirán las costumbres con una orden. Y todos temblarán en el palacio con una única mirada de ustedes. Los hombres otomanos más poderosos enloquecerán completamente por ustedes. Todas serán más poderosas que yo. ¿Más poderosa? Sí, porque son sultanas de nacimiento. Y la sangre de esta dinastía corre por sus venas. Llegará el día en que su padre gobernará el mundo. Y todas ustedes ocuparán su lugar a su lado. Y cumplirán su rol. No me gusta ver al rey más poderoso del mundo en este estado. Por desgracia, mi hermano Selim es así desde la infancia. Se queja demasiado. Y crea grandes problemas por los asuntos más pequeños. Lo disfruta mucho siempre. Estoy segura de que lo que escribió sobre Bayaceto no es cierto, Su Majestad. Dijo que Bayaceto está reuniendo soldados. Si no es cierto, ¿por qué se atrevería a decirlo? Su Majestad, como bien sabe, se odian hace muchos años. Después de los últimos incidentes, me cuesta creer en ellos. Usted lo sabe mucho mejor. Pero no puede dar una decisión definitiva sin antes investigarlo, ¿verdad? La posibilidad de que Bayaceto lo haya hecho es muy elevada, Mariam. Padre, por favor, no crea estas acusaciones contra Bayaceto.
Él pudo haber cometido errores, pero nunca lo traicionó. No puede. Él siempre será leal a usted. Koutaya. Pronto habrá una tormenta. ¿Verdad? ¿Tienes miedo? Mientras esté a su lado, no tengo miedo de nada. Vivo la vida que usted me otorgó. Y cada momento es un regalo de Alá. Solo me preocupo por usted y también por sus hijos, Su Alteza. No te preocupes. Mi lucha es para proteger a todos mis hijos. Lo hago para su futuro. ¿Qué dirá el sultán? ¿Qué hará? Eso es lo que me preocupa. En los últimos días he estado pensando en Mustafa. Ahora lo comprendo mejor. Pase lo que pase, una persona quiere confiar en su padre. Es mi deseo también. Alá mediante, él podrá comprenderme. ¿Qué tal si se enfrenta a usted? Hazrat Ali nos dice, no te arrodilles frente a la injusticia, porque junto a tu derecho, también perderás tu honor. Y por esta misma razón, aunque mi vida corriese peligro, no retrocederé. No tengo duda. Estoy buscando justicia. Selim lo hizo otra vez. No desperdicia oportunidad alguna para rebajar a Bayaceto. Esto era lo que faltaba. ¿Cuándo lo cegó la ambición por el trono? ¿Cuándo fue que perdió su humanidad? Zumbul, cuando su majestad le decía a Selim León, no se equivocaba. Sultana. Las acciones de Selim son inaceptables, claro, pero ¿qué tal si lo que escribió es cierto? ¿Qué tal si el príncipe Bayaceto se prepara para traicionar a su majestad? No seas negativo, Zumbul. Nunca podría imaginar a Bayaceto haciendo algo así. Que Alá nos proteja. Hizo todo para ganar el respaldo de su majestad, pero todo lo que hizo le fue contraproducente. La distancia entre ellos creció más y más cada día. Esta es la razón por tu terquedad y furia. Sí, sí. Cuando mi hermano le da tanto valor a su majestad, es imposible creer que lucharía contra él. Alá mediante, sé que mi padre podrá tomar la decisión correcta para esta situación. Alá mediante. Alá mediante. De otro modo, Zumbul, la tormenta pronto comenzará. Que Alá misericordioso nos proteja y nos ayude. Thank you.
Si su majestad va en contra del príncipe Bayaceto, lo enfrentaré. Como mi madre, no puedo permitirlo. Sultana, cálmese. No creo que el sultán tome una decisión apresurada. Sokolu, acércate. Quiero que le des esta carta al príncipe Selim. Asegúrate de que la lea. Como ordene su majestad. Ali Pasha, acércate. Dale esta carta al príncipe Bayaceto. Como ordene. Ambos deben leer y comprender lo que escribí. Como consejeros, sus tareas serán difíciles en este momento. Que Alá los ayude. Adelante. Su majestad, la sultana Mariam desea verlo. Le dije que no podía recibir a nadie, pero insiste. Bien, ya pueden irse. Que entre. Su majestad, ¿ha tomado una decisión acerca de los príncipes? Mi madre me confió a mis hermanos a mí. Si me lo permite, me gustaría conocer su decisión. Les di un último consejo como padre. Pero como gobernador fue una última advertencia. Y es la última vez que haré algo así, y en especial para Bayaceto. Ahora él debe dirigirse de inmediato a Masia. En cuanto a Selim, a él lo enviaré a Cunia. Como siempre, admiro su inteligencia y justicia, su majestad. Pero tengo un pedido que hacerle. Como hermana y como sultana. Manisa. Lala, ¿qué sucede tan temprano? Sokolu Mehmed Pasha ha venido, Alteza. Acaba de entrar al palacio. ¿Y qué hace aquí? Debe significar que su majestad creyó en su carta. En lugar de un mensajero cualquiera, envió a su preciado visir. De hecho, me preocupan las precauciones que mi padre tomó con respecto a Bayaceto. Ya lo veremos, su Alteza. Ya lo veremos. Su Alteza, el beis de beis de Anatolia, Zeynab Pasha, y el beis de beis de Karman, Solak Pasha, y el beis de Adana, Biri Pasha. Los conozco a los tres desde cuando le serví al príncipe Mustafa. Su Alteza, es un honor. Realmente nos honra con su presencia. Que Alá le otorgue larga vida a su Alteza. Si fuera necesario, nosotros sacrificaríamos nuestra vida por usted. Vinimos apenas oímos las noticias. Nos molestó bastante el cambio de provincia, su Alteza. Gracias a todos, Pashas. Estoy orgulloso de tener a unos beis tan valientes y leales a mí. Voy a decirles todo. El príncipe Selim ha olvidado que somos hermanos y conduce juegos sucios a mis espaldas. Se unió a Lala Mustafa y a Sokolu Mehmed Pasha. Incluso también intentó quitarme la vida. Pero no lo logró. Gracias a Alá. Seguirá actuando. A menos que yo lo ataque y logre vencerlo de una vez por todas. En vista de esto, quiero que ustedes estén ahí de mi lado. Para luchar contra él y para poder fortalecerme. Zeynab Ahmed. El príncipe Selim no tiene las cualidades necesarias para gobernar este imperio, su Alteza. Solak Ferhat Pasha. Aplastaríamos nuestra mano bajo una roca por el bien de esta nación, su Alteza. Bien. ¿Y tú qué dices, Piri Pasha? Me pregunto algo, su Alteza.
¿Contra quién luchará? ¿Contra el príncipe Selim o en contra de su majestad? Mi problema solo es contra el príncipe Selim. Pashas, lucharé contra el príncipe Selim. A la mediante ganaré. Y como único heredero, solo deberé esperar la voluntad de Alá. Entonces, Su Alteza, no tiene intención de remover al sultán Suleimán del trono, ¿verdad? Juro que ni una flecha saldrá de mi campamento hacia Su Majestad. Ustedes conocen la lealtad del gran visir Rustem Pasha y Sermis Ali Pasha hacia mí. Si al igual que ellos ustedes se unen a mí, podremos resolver este asunto sin tener que enfrentarnos a Su Majestad. A la mediante. Nuestra lealtad hacia usted es enorme, Su Alteza. Pero si usted nos lo permite, sin apresurarnos, queremos discutir esto entre nosotros. Luego se lo informaremos. Claro, Pasha. Pero no olviden que los que se unen a mí en estos días continuarán a mi lado acompañándome en el futuro. Sokolu Mehmed Pasha, espero que no hayas venido aquí para traerle malas noticias al príncipe. No, Lala. Todo avanza, todo va muy bien. Bien. Pero mientras el príncipe Selim no esté solo en el camino hacia el trono, bueno, no estaremos cómodos. Llegará el día en el que el príncipe Selim no tenga competidor, Lala. Y un día ascenderá al trono. Tú y yo, Lala. Siempre estuvimos respaldando al príncipe Selim. Nos hemos preparado para grandes puestos. Te aseguro que seremos recompensados. A la mediante. Los conoces hace tiempo, Admaka. ¿Crees que se unirán a mí y lucharán con lealtad a mi lado? Disculpe, Su Alteza, pero los tres fueron nombrados por Su Majestad. Y ojalá la lealtad viniese del corazón, pero no es así. Lo importante es su fuerza. Cuanto más fuerte sea, más personas se unirán a su lado. ¿Tienes dudas acerca de mi fuerza? Nunca. Pero no lo olvide. La fuerza de un príncipe viene de los pasha del consejo y los soldados bajo su mando. No todos los soldados están conmigo, pero no están en mi contra tampoco. Y si hablamos de pashas, no tengo ninguna duda de que el gran visir y Sermis Ali Pasha son leales a mí. No confío en ellos. Ni en Sermis Ali, ni en Rustem Pasha. No olvide, Su Alteza, que ambos tienen la sangre de Mustafa en sus manos. ¿Qué tal si te equivocas? Y ellos me apoyan hasta el último momento. La victoria será suya. Su Alteza, ha llegado alguien de la capital. Su Alteza. Acércate, Sokolu. Si trajiste la carta en persona, debe ser muy importante. Es la última advertencia, Alteza. Su Majestad le ordena ir a Masia de forma inmediata. De otro modo, lo considerará una traición y tomará las precauciones del caso. Eso ya lo sabía. Debería estar agradecido, Su Alteza. Su Majestad no solo fue justo, sino también piadoso. Además de usted, también advirtió al príncipe Selim. El consejo de Mehmed Pasha está claro. Pero quiero saber su consejo. Sobre todo en estas épocas, es importante no actuar con ira. Por eso,
Le recomendamos que siga al pie de la letra las órdenes exactas de Su Majestad. ¿Rustem Pasha comparte esa opinión? Lo que creemos es que el príncipe Selim también obedecerá la orden. Eso seguro. Desobedecer a Su Majestad sería razón suficiente para que le declarase una guerra. Eso sería guerra abierta. Y no estamos listos, Su Alteza. La nación entera caería en un interregno. Piense en su poderoso antecesor, el Sultán Mehmed. Puedo derrotar a Selim antes de que el ejército de Su Majestad llegue. Es imposible. Porque el príncipe Selim no se enfrentará a usted. Apenas reciba las noticias, irá a refugiarse con Su Majestad. Lo más lejos que puede llegar es a Bursa, y Turgut Reis intervendrá allí desde el mar Mediterráneo. Estará atrapado entre dos fuegos. Tarde o temprano Su Majestad llegará. ¿Y qué harán entonces? Le declararé mi lealtad. Seguiré sus órdenes e iré a Amasia. Como único heredero al trono. Está claro que ya ha pensado en todo, Su Alteza. Solo espero que la Sultana Mariam pueda convencerlo para que las aguas se calmen. ¿Qué tiene que ver la Sultana Mariam? Guardias. Hizo lo correcto, Su Alteza. No podía irse antes de que el príncipe Bayaceto abandonase su provincia. Su Majestad me pidió que viajase de inmediato. Y además me pidió que no acusase a Bayaceto sin tener pruebas. Esas palabras no son infundadas. Bayaceto reúne un ejército. Me interceptará apenas salga de aquí. Su Alteza, usted bien sabe que Su Majestad siempre lo ha respaldado. Si el príncipe Bayaceto se atreve a intentar atacarlo, se hallaría cara a cara con Su Majestad. ¿Y si él no llega a tiempo? No se preocupe. El príncipe Bayaceto pierde fuerza cada día que pasa. Todos los políticos más importantes se están alineando con usted. ¿Cuál es la situación de Rustem? Ha decidido continuar, sin tomar ningún bando. No alcanza. Puedes decirle que si no está conmigo, está en mi contra. ¿Cómo pudiste desobedecer las órdenes de Su Majestad? ¿Por qué no has ido a Masia aún? Tú sabes que eso es injusto, Mariam. No iré a esa desafortunada provincia a la que fui exiliado por culpa de Selim. Mustafa marchó hacia su muerte desde Amasia. No quiero cometer el mismo error. Sé el significado que tiene ir a Amasia. Pase lo que pase, estás desobedeciendo a Su Majestad al quedarte. Es lo que Selim quería. Lo que Selim quiere es que Su Majestad me ejecute. Porque él no puede hacerlo en persona. Selim, le dijo a Su Majestad que reúnes soldados. Ojalá supieses las cosas que tuve que decirle a Su Majestad para convencerlo de lo contrario. Bayaceto. No. No estás reuniendo soldados, ¿verdad? ¿Y qué pretendes, Mariam? ¿Querías que me sentase a esperar mi muerte sin hacer absolutamente nada? No puedo creerlo. ¡Se lo prometiste a nuestra madre! Yo mantuve mi promesa, hermana. Pero ellos no me dejaron otra opción. En el futuro, solo hay victoria o muerte. No se preocupe, Su Majestad. La Sultana Mariam calmará al príncipe Bayaceto y regresará a la mediante con buenas noticias, Su Majestad. A la mediante, Rustem. Te aseguro que esta es la última oportunidad que le doy al príncipe Bayaceto. Usted ha sido muy generoso. No creo que el príncipe Bayaceto tenga intenciones de cometer traición de cualquier modo. Su única queja es el príncipe Selim. A la mediante algún día su enemistad llegará a su fin. A la mediante.
Por favor, le ruego que no deje solo a su alteza, sultana. Su amor y su lealtad están en el lugar correcto. Ahora la tiene a usted en lugar de su madre, la sultana Hürrem. Y todo esto es por culpa de Nurbanu. Ella juega con la mente del príncipe Selim. ¿Y qué hay de ti? Mira todo lo que ha pasado. La guerra está por comenzar. Y no enviaste ni un mensaje al respecto. Tenía miedo. No siempre está claro qué sucede con las cartas que llegan a la capital. ¿Y si caía en manos enemigas? No podía poner la vida de su alteza en peligro. Es cierto. Lo que tanto temíamos sucedió. El fuego nos ha envuelto. Sin duda apagaremos este fuego. Tú y yo, Defne, haremos lo que podamos para convencer a su alteza Bayaceto. Debe dejar de formar un ejército y dirigirse a Masia. ¿Cree que será suficiente para detener al sultán Suleimán? ¿Cree que eso eliminará las nubes oscuras sobre el príncipe? No lo sé. Pero sin duda lo evitará por ahora. ¿Verdad, Zumbul? Sí, así es, mi sultana. Quizás sería mejor que su alteza fuese a Masia. ¿Por qué no queremos quemarnos? Sería mejor alejarse del fuego. Haré todo lo que pueda, sultana. Está claro cuál es mi posición en esta guerra. Lo que ordene su alteza, yo lo respaldaré. E incluso sacrificaré mi vida. Bien. Siempre debe ser así de astuta. Si la guerra comienza, no podremos detenerla. Lo que debemos hacer es evitar que empiece. ¿Lo entiendes? Adelante. La sultana Nurbanu está aquí, su alteza. Que pase. Selim, sé que estás enfadado por lo de Fakria. No se trata de Fakria, Nurbanu. Y tú lo sabes muy bien. Lo que sea. Hoy no es el día para contar pecados y discutir. Por el contrario, debemos unirnos contra nuestros enemigos. Por favor, no te alejes de mí. ¿Quién piensa en ti más que yo? ¿Quién está más cerca de ti que yo? La sultana Mariam ha ido a Koutaya a aconsejar a Bayaceto. Mariam seguía el camino de mi madre. Usa todo su poder para que Bayaceto ascienda al trono. No importa cuán enfadada tu madre haya estado. Siempre te protegió y estuvo a tu lado. Pero la sultana Mariam no es así. Ella te declarará su enemistad, aún con Rustem Pasha de nuestro lado. No lo sé. ¿Qué dices? Si no lo está, expondremos su relación con la señora Méndez. ¿Crees que lo protejo, Nurbanu? Si él deja de ser el gran visir, Sermis Ali ocupará su lugar y está del lado de Bayaceto. Si Sermis Ali es astuto, estará con nosotros. No puedo pensar en eso. Además, los Jenízaros no toman lados en este asunto solo por Rustem. Si él desaparece, no sé qué harán. La sultana Mariam podrá hacerlo. Convencerá a Bayaceto. Él irá a Masia. Y así estará, lejos de la capital y también de nosotros. Incluso si Mariam convence a Bayaceto, su ira no disminuirá. Ya derramó mi sangre una vez. Se arrepiente de no haberme matado. Quiere mi vida. Nadie puede detenerlo, solo su majestad. Koutaya.
¿Qué noticias hay, Atmaca? ¿Los Bays de Bays lucharán junto al príncipe Bayaceto? Los miedos de los pashás son grandes. Y aunque tienen fe en usted, aún le temen a su majestad. Ve al grano, Atmaca. ¿Están conmigo o no? Luego lo decidirán. Ellos quieren más tiempo para pensar. No puedo esperarlos. Continuaremos reuniendo nuestras fuerzas. Por supuesto. Hasta que tomen una decisión, seguiremos reuniendo soldados. No sé cómo calmar la furia de Bayaceto, Zumbul. Ya ha preparado todo para la guerra. Debe considerar algo. La posibilidad de que no pueda hacerlo, mi sultana. ¿Qué hará si el príncipe comienza una guerra? Ha llegado el momento de tener en cuenta eso, mi sultana. Si fuese mi madre, tú ya sabrías lo que haría. Ella se pararía delante de las flechas de su majestad y se sacrificaría como blanco delante de sus hijos. Yo haré lo mismo. Quien desee quitarle la vida a Bayaceto, primero deberá quitarme la mía. Recemos para que ese día nunca llegue, sultana. Nunca. Manisa. Ya te he dicho dónde estaba todo mi oro. ¿Cuándo me sacarás de aquí? Señorita Facria, solo saldrá cuando muera. Habíamos llegado a un acuerdo. Era el oro para sacarme de aquí. ¡Ey! No sé nada de ningún oro. Déjeme en paz. ¿Qué sucede? No dejes solos al príncipe Selim y a Sokolu Ghazanfar. Quiero saber con detalles todo lo que allí suceda. Como ordene, sultana. La sultana Hurrem, incluso muerta, es motivo de peleas con el príncipe Selim. Como siempre, hay algunos incidentes, pero al menos ahora nos deshicimos de la señorita Facria. Estoy cansada. Prepárame un baño, Cánfeda. Como ordene. Le hice una promesa a la sultana Hurrem. Le dije que te mataría. Le hice una promesa. Facria, espera. ¡No lo hagas! Si yo muero, tú morirás conmigo. Moriré de cualquier modo. Mi único deseo es llevarte conmigo.
¡Finalmente! ¡Finalmente me desharé de ti en nombre de la sultana Hurrem! Quiero que sepas que no abandonaré tu palacio hasta que aceptes tu error. Tu presencia en el palacio solo me causa felicidad. Ojalá te quedaras. El pasado es como un libro que te habla del futuro, pero solo pocos pueden leerlo. Aprendimos de incidentes muy dolorosos. Que su majestad no tiene piedad ni por sus hijos en una traición. Es imposible olvidar lo que le sucedió a mi difunto hermano Mustafá. Su majestad cayó en la oscuridad después de la muerte de nuestra madre. Solo Alá sabe qué tormentas se forman en su mente. Promete que irás a Masia. Solo de esa forma podrás salvarte de su ira. Iré, Mariam, no te preocupes. ¿Realmente irás? Si es lo que su majestad desea, entonces iré a Masia. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué harás? No voy a ocultártelo a ti, Mariam, porque eres la única persona de confianza que me queda en nuestra familia. Solo necesito un poco más de tiempo. ¿Para qué? Seguiré reuniendo soldados en mi ejército. Y además, aún quedan algunos beis de beis que deben confirmarme su apoyo. Luego voy a marchar contra el príncipe Selim, y este asunto terminará. ¿Acaso no hay otro modo? ¿No hay esperanza? La espada ya fue sacada de la vaina, Mariam. Su majestad y Selim nunca lo olvidarán. Y me quitarán la cabeza apenas puedan. Mi Mariam, mi hermana, la más hermosa de todas. Ya no me queda nadie más que tú. Si no estás a mi lado, si no vas a respaldarme, entonces dímelo, en este instante. Prepara tu ejército, reúne tus fuerzas y haz lo que tengas que hacer. Te juro que te respaldaré con todo mi poder. Adelante. Pasha. ¿Qué sucede? El barco de la señora Méndez acaba de atracar en el puerto. Todo me preocupa, Zumbul. Pasarán cosas horribles. Bayaceto prepara una rebelión, lo que yo no consideraba una posibilidad. Pero parece que no retrocederá. Me temo que la guerra ya se está acercando. Es inevitable. Alá no lo permita, sultana. ¿Qué le dirá a su majestad, mi sultana? Si se entera de todo lo que pasó, él no va a perdonar a nadie, ni siquiera a usted. Le diré que Bayaceto está yendo a Masia. Así será, Zumbul. No debe enterarse de que Bayaceto está reuniendo tropas. Nunca dude de mí ni de mi boca, sultana.
¿Pero podemos confiar entonces en que Sermis Ali Pasha no dirá nada del príncipe Bayaceto? ¿Cómo podemos saber que guardará este secreto? Sermis Ali Pasha es un buen político. Está claro que él escogerá un lado. Pero lo importante es saber qué lado tomará. Rustem confía en Ali Pasha. No creo que esté en nuestra contra. Pero tienes razón. Debemos pensar en todo. Hay que recordarle los beneficios que obtendrá gracias a su lealtad. Claro, sultán. Sara, mi antigua sirviente. Era mi mano derecha y la perdí en un trágico accidente. Ahora quiero que te ocupes de sus obligaciones. Como ordene, señora. Lo podré hacer tan bien como la mujer anterior. Alá mediante. Señora Méndez, bienvenida a tu hogar. Finalmente lograste regresar. Rustem Pasha, disculpe, todo sucedió rápidamente y tuve que partir por negocios. No pude enviarle un mensaje. Cuando me contaste que te habías sentado con el Papa y hablaste de tu amistad con el rey Fernando, pensé que eras una mujer inteligente, señora. Pero has actuado como una jovencita sin experiencia. Tú has expuesto esta relación secreta con el gran visir del Imperio Otomano. Créame, Pasha. No lo sabía. Fue mi sobrino Yasif. Cuando se reunió con el príncipe Selim, se le escapó. ¿A quién crees que engaña, señora? Sé absolutamente todo. Cuando la mujer en tu servicio fue asesinada, te pusiste nerviosa. Me entregaste al príncipe Selim a propósito. Por tu culpa. Podría haber perdido mi trabajo, mi reputación y mi vida. Por favor, discúlpeme, Pasha. No pude hacer nada. El príncipe Selim me amenazó. Yo lo amo, siempre lo he amado. Por favor, olvidemos todo, por favor, por favor. Has cometido un grave error, señora. Gravísimo. Estar tan cerca del fuego es muy peligroso. Desde ahora, un error más y te quemarás tanto que nadie jamás hallará tu cuerpo. Sultana. ¿Por qué nos detenemos, Pasha? Avanzamos lento por la lluvia, pero queda poco camino. Escuche muy bien lo que le voy a decir, Pasha. Bayaceto es muy importante para mi madre. Y para mí también. Cuando regresemos, le diremos a su majestad que él finalmente viajará a Masia. Y eso es todo. Pero ¿cómo explicaremos el ejército que está formando? Porque esa será la primera pregunta que nos hará. ¿Lo viste con tus propios ojos, Ali Pasha? Porque yo no. Dime, ¿por qué querríamos acusar a Su Alteza sin razón alguna? No, claro, no me atrevería. Yo no vi ni oí nada. Bien. Ambos estamos del mismo lado, Ali Pasha. Del lado de Bayaceto.
No me decepciones. Quiero que sepas que confío en ti. Adelante. Habla, Sokolu. El príncipe Selim le envía sus cordiales respetos y sus mayores saludos, su majestad. También le envió caballos de regalo de la más pura sangre para su establo personal, su majestad. ¿Cuándo partirá hacia Cunia? Es lo que quiero saber. Apenas pueda. Su Alteza no tiene intención de desobedecer sus órdenes. La única razón por la cual sigue en Manisa es por lo que le escribió. Para no tener que enfrentarse con el príncipe Bayaceto. Espero que recibamos buenas noticias de Koutaya y que este asunto se cierre pacíficamente. Sultana, tu sonrisa significa que todo salió bien en Koutaya. Estoy impaciente por contarle todo a su majestad. Avísale a su majestad que deseo verlo. Ali Pasha, espero que no hayas olvidado lo que te dije. Estoy segura de que no harás que mi confianza en ti deje de existir. Ni siquiera quiero pensar en lo contrario. Su majestad. Habla, Mariam. Te escucho. Todo está como usted lo ordenó, su majestad. Después de desearme un viaje seguro, mi hermano me prometió que finalmente partirá hacia Amasia. ¿Y por qué desperdició todo ese tiempo en Koutaya? Me habló acerca de un complejo para el pueblo de Amasia, cuya construcción estaba incompleta, y no quería dejar al pueblo en esa condición. ¿Ali Pasha? Su majestad. ¿Es cierto que el príncipe Bayaceto está reuniendo soldados? ¿Viste o oíste algo que lo probara? Investigué el asunto, su majestad. Interrogué a muchas personas. Y no pude hallar nada acerca del príncipe Bayaceto reuniendo un ejército. Debo decirle que no es cierto. Bien, te puedes ir. Mariam, si quieres a tu hermano, dime la verdad. Dímela para que esto no empeore. No puedo ocultarle la verdad a usted. Bayaceto no quería marcharse. Se preguntaba por qué. De todas las provincias lo había enviado a Amasia. Pero hablé con él y lo convencí. Le juro que él irá. Espero que haya aprendido una lección de todo esto y que termine la enemistad con su hermano. Su majestad, siempre busca la razón de todo lo malo en Bayaceto. Pero este no es el caso.
Selim conoce la naturaleza de su hermano y lo presiona. Y luego viene a quejarse ante usted. También tiene muchos defectos. Como sabe, el alcohol que ingresa a su palacio no tiene límite, a pesar de su arrepentimiento y la promesa que hizo. Conozco muy bien los defectos de Selim. Haré lo que sea para que abandone esos hábitos. Pero las debilidades de Selim solo lo lastiman a él mismo. Y las debilidades de Bayaceto lo ponen a él, a su hermano y a mí mismo en peligro. Y eso es un problema. ¿Cómo está Urbano? Se encuentra bien, está recuperándose, Su Alteza. Su Alteza. Buenas noticias. El príncipe Bayaceto ha partido hacia Amasia. Gracias, Alá. Lala, esto significa que el príncipe Bayaceto ha dejado de reunir soldados. No lo creo, Su Alteza. Conozco bien al príncipe Bayaceto y no creo que sea capaz. Intenta comprar más tiempo. Es posible, Su Alteza. Pero su partida a Amasia es una ventaja para nosotros. No puede interceptarnos. No hay nada que pueda impedir nuestro viaje a Cunia. Señorita, lleva al niño y déjanos solos. ¿Qué sucede, Mariam? ¿Cómo es que Bayaceto aceptó ir a Amasia? Comprendió que era una idea tonta desobedecer a su majestad. ¿Cambió de opinión? No, no lo hizo. Aún reúne soldados. Solo hizo esto para ganar más tiempo. La guerra está muy cerca. Es inevitable. Cuando su majestad se entere que le mentiste, ¿qué sucederá, Mariam? Cuando Bayaceto gane, ya no tendrá sentido. Confío totalmente en él. Además, se ha reunido con los Beisebeis de Anatolia y Karaman. Y con su ayuda, derrotará a Selim. En ese caso, nuestras vidas corren peligro. Debemos saber dónde estamos parados. ¿Qué dices, Rustem? Es obvio de qué lado estamos. Estamos con Bayaceto en esta guerra y lo respaldaremos. Has cometido un grave error, Mariam. Nuestro deber era evitar la guerra y proteger al príncipe Bayaceto hasta que llegase al trono. Hace años que tienes el puesto de gran visir. Y tú sabes bien que una espada fuera de la vaina no regresará a la misma sin sangre. No lo dejarán en paz. Selim lo atacará apenas pueda. Y en el modo más bajo. Rustem, se lo prometiste a mi madre. Juraste sobre el Corán. Protegerás a mi hermano Bayaceto con tu vida. No lo olvides jamás. Amasia. Hermano. Bienvenido, hermano. Gracias. Alá es mi testigo. Juro que haré todo lo que pueda para evitar que los príncipes peleen y los protegeré de la ira de su majestad. Haré mi mejor esfuerzo para protegerlos.
Lo prometo. ¡Mahmud Ag! Rustem Pasha. Llama a Kadilesker de Rumelia. Quiero conocer su opinión acerca de algo. Que sea para mejor, Pasha. ¿Qué sucedió? Es un asunto propio, Mahmud Ag. Las promesas que he dado. Cosas del pasado. Las personas en las que confié. Todas las verdades que defendí. Y el futuro. Debemos actuar. No tenemos tiempo que perder, Atmaka. Mis puertas están abiertas para cualquiera que luche a mi lado. Dile a Hussein Kabush que corra la voz. También debes averiguar qué decidieron los Beis de Beis. Quiero saber de inmediato si están de mi lado o no. El ejército debe prepararse cuanto antes. Como usted ordene. Su Alteza, lo quiera aceptar o no, la verdad es clara. Al igual que con Mustafa, su competencia no es el príncipe Selim, sino el sultán Suleimán. Tenga cuidado. Nunca le dé la espalda. Siempre debe dudar en su interior. Porque su majestad solo recuerda que es padre con eventos destructivos. Nunca debe olvidar eso. Entonces me dices que no camine hacia la muerte como mi hermano Mustafa. A veces, aunque no es posible cambiar el pasado, miro atrás y pregunto, ¿dónde cambiaron nuestras vidas? Oh, mi príncipe inocente. Mi piadoso príncipe. Él se había revelado el primer día de su exilio en Amasia. Como usted lo hizo. Y así todo habría sido distinto. Su destino no será el del príncipe Mustafa. Usted será victorioso en esta guerra. Sea como sea una persona, su destino será igual. Como me conozco bien, siempre he intentado hacer y decir lo correcto. Aceptaré con valentía lo que me espera en mi futuro. Que Alá nos ayude a todos. Amén. Kadilesker Efendi, me gustaría beneficiarme con una gota de su vasto conocimiento. Tengo una pregunta importante para hacerle. Es muy amable, Pasha. Dígame, ¿cómo puedo ayudarlo, Pasha? Si acaso un servidor que hizo una promesa sobre el Corán rompiese su promesa involuntariamente, ¿cómo pagaría por su pecado? ¿Alá podría perdonarlo? Primero, el servidor debe arrepentirse, Pasha. Alá ama a quien se arrepiente. Él los perdonará, Pasha. ¿Sería suficiente arrepentirse ante Alá? Sería suficiente, Pasha, no lo dudo, pero dependerá del creyente darle una porción de sus ganancias a la caridad. Debe ayudar a los pobres y a los huérfanos y viudas y hacer otras buenas acciones, Pasha. Cunia. Ya me he acostumbrado a Cunia. No estamos muy lejos de la capital. Y ahora hay montañas entre nosotros y Bayaceto. Realmente tenía miedo en Manisa. Bayaceto nos podría haber atacado allí. Pero aquí estoy tranquila. ¿Crees que la distancia detendrá a mi hermano? Amasia. We'll be right back.
300 soldados se han unido hoy a nuestro ejército, Su Alteza. Calcularemos sus gastos de alimento y vestimenta y continuaremos reclutando más soldados. ¿Admaka? Su Alteza. A la mediante, espero que todo esté bien, Admaka. Hablé con los tres, Pasha. Y han aceptado. Están bajo su mando con 20.000 soldados. ¡Finalmente! El príncipe Selim y su ejército no podrán contra nosotros. La victoria está cerca. Envía este cofre al arquitecto Sinan. Quiero que en una de mis propiedades se construya un gran complejo en mi nombre. Es un buen momento, Pasha. Es adecuado construir un complejo en su nombre digno de su reputación. Dile al arquitecto Sinan que no escatime en gastos. Mi complejo debe funcionar durante cientos de años. Y lleva este otro cofre a la fundación de la Sultana Hürrem. Deben determinar quiénes lo necesitan y repartirlo. Debe procesarse en mi fundación. A la mediante, Pasha. ¿Por qué necesita esto? No podemos llevarnos las riquezas al otro mundo. Haz lo que digo, Mahmud Ag. Adelante. Su Majestad, si permite abrir las ventanas, ingresará algo de sol. Aún está en duelo. Lo sé. Pero la oscuridad que lleva dentro es distinta. Su Majestad, ¿qué lo tiene en la oscuridad así? Señorita Gulfem, ¿por qué se ve tan desilusionada? Dígame que el sultán está bien a la mediante. La condición de su majestad no es buena, Zumbul. Nada podría separar sus labios. Él apenas está soportando un rayo de sol. Me temo que se enterrará por completo en la oscuridad. Que Alá lo proteja. Aunque esperaba que las buenas noticias de la sultana Mariam desde Gautaya lo hicieran sonreír y calmarse, fue inútil. Su corazón se mantiene helado. Hay cosas que hacen dudar a su majestad. Eso es obvio. No me ocultas nada, ¿verdad, Zumbul? Nunca, señorita Gulfem, nunca. Lo que dijo la sultana Mariam es lo que yo sé. El príncipe Bayaceto nunca pensó en traicionar a su padre. Su majestad probablemente esté preocupado por lo que sucedió en el pasado con el príncipe Bayaceto.
Pero cuando pase el tiempo, comprenderá que sus preocupaciones no tienen fundamento. A la mediante. Espero que Su Alteza no recaiga en los mismos errores otra vez. Señorita Gulfem, todos conocemos la naturaleza del príncipe. Una sola chispa lo va a hacer enfadar. Pero si Su Alteza comete tan solo un error, todos vamos a superarlo juntos. ¿Verdad, señorita Gulfem? Sí, Zumbul. Así es. Haré lo que sea necesario por el bienestar de Su Alteza sin pensarlo siquiera. Nuestra dinastía ya perdió a un príncipe valiente, Zumbul. No quiero que ocurra otra vez lo mismo. Alá no lo permita. Ustedes, mis príncipes, son mi tesoro y la fuente de mi fuerza. Nuestro mayor deseo es ser hijos dignos de usted. A la mediante, todos ustedes comprenderán la importancia de la hermandad. Mi mayor deseo es que sean hermanos entre ustedes como yo fui hermano de Jihangir y Mustafa. Orhan, tú eres el bey de la provincia de Korum. Y recibo buenas noticias. ¿Y cuándo tendré mi propia provincia? Ya llegará tu turno, Osman. Como saben, estoy reuniendo un ejército. Un gran ejército. Cuando esté listo, marcharé hacia el príncipe Selim. A la mediante, esta vez lograré la victoria. A la mediante, Su Alteza. Tengo 2,000 soldados. Y junto a ellos, lucharé a su lado, Su Alteza. Yo también iré con ustedes. Ustedes son mi orgullo. A la mediante, podremos luchar juntos contra nuestros enemigos. Pero a esta guerra iré solo. Tú regresarás a tu provincia, y tú te quedarás con tus otros hermanos, y cuidarás de ellos. Su Alteza, mis hermanos son demasiado jóvenes, pero yo tengo mi provincia. No voy a quedarme sentado mientras mi padre lucha por nuestro futuro. Deme permiso. Quiero ir. No quiero que te pongas en peligro. Harás lo que digo, ¿lo prometes? Lo prometo. El total es de 500,000 monedas de plata, mi sultana. Juro que podría comprar todo Uzkudar con este dinero. No es importante. Mi hermano debe sentir mi respaldo. Sé que él necesitará este dinero. Hombres de confianza deben llevarlo a Masia. Deben asegurarse de que llegue al príncipe Bayaceto. Como ordene, sultana. Espero no perturbar el alma de mi madre con mis acciones. Nunca quise formar parte de una guerra entre hermanos. Desafortunadamente, el príncipe Selim no dejó otra opción que la lucha, mi sultana. En esta situación, la sultana Hurrem habría estado del lado del príncipe Bayaceto. ¡Adelante! Pasha. Visité a Gracia Méndez. ¿Usted también lo hizo? Gracia Méndez y Yasif Nasih están bajo la protección del príncipe Selim. Además, sabiendo su condición, ya sabe lo que le digo. Si algo le ocurre a la señora o a su sobrino, usted no podrá excusarse. No tengo ningún problema con la señora, Sokolu. ¿Y tú?
Dime cuándo dejarás de meter tus narices en los asuntos ajenos. Se lo digo por su bien, Pasha. A ti no te corresponde darme consejos. Ahora vete. Me reuní con los Pasha, y ellos irán con sus ejércitos al lugar que usted ha ordenado. Con su fuerza y la nuestra combinada, tendremos un ejército aproximado de 50.000 soldados. Bien. Nuestra marcha hacia Cunia debe hacer temblar la tierra, Admaka. Debemos aplastar al ejército del príncipe Selim. A la mediante. ¿Hay noticias del príncipe Selim? Oí que reunieron un ejército. Pero no creo que sea tan poderoso como el nuestro, Su Alteza. A la mediante, el viento soplará a nuestro favor. Pasha, el príncipe Bayaceto ha reunido un ejército y marchará hacia Cunia para enfrentar al príncipe Selim. Mehmet Pasha ya debe saber lo del ejército del príncipe Bayaceto. Ya no podemos ocultarle esto a su majestad. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se lo explicaremos? ¿Qué más podemos hacer, Ali Pasha? Los dos príncipes lucharán. Y no importa lo que hagamos, no podremos evitarlo. Lo que debe hacer se lo dirá su majestad. ¡Adelante! Habrán recibido las noticias de Amasia, ¿verdad? Adelante. Su Majestad, Rustem Pasha, Ali Pasha y Mehmet Pasha están aquí. Dicen que es un asunto muy importante. Diles qué pasan. Su Majestad. Habla, Rustem Pasha. Hay noticias de Amasia. El príncipe Bayaceto ha reunido soldados y oímos que algunos Bey se han unido a su causa. El príncipe Bayaceto marchará hacia Cunia. ¿Qué estás diciendo, Rustem? ¿Qué soldados? ¿Quién ayudó a Bayaceto? El bey de Beis de Anatolia, Senab Ahmed Pasha. También el bey de Beis de Karaman, Solak Ferhat Pasha. Y el bey de Beis de Adana, Piri Pasha. Le han dado su apoyo y sus fuerzas. Dime, ¿tú qué opinas, Ali Pasha? Su Majestad... Cuando estuvimos en Koutaya, el príncipe Bayaceto no estaba reuniendo soldados, pero no sé qué habrá sucedido en Amasia. ¿Estás segura de que no es una difamación? Por desgracia, Su Majestad, estamos seguros. ¿Cuál es su noble orden, Su Majestad? Desafortunadamente, el príncipe Bayaceto tuvo su oportunidad. Si quiere una guerra, la tendrá. Ahora retírense.
Ojalá. Me estás probando con otra traición. Debemos escribirles a los pashás que respaldan al príncipe Bayaceto de inmediato. Pasha, una carta así sería sentenciar al príncipe. Le juramos lealtad a su majestad Ali Pasha. Al reunir soldados, el príncipe Bayaceto no solo se enfrenta al príncipe Selim, sino también a su majestad. Ya no podemos seguir de su lado. Nadie puede. El final de un príncipe que traiciona es obvio. Esto acaba aquí. Sultana, el dinero que envió le llegará pronto a su hermano, el príncipe Bayaceto. A la mediante, Zumbul. Espero que el dinero llegue a destino. Estoy muy preocupada. No me importa lo que Selim haya hecho. No quería que esto llegase a este punto. Nadie quería eso, sultana. Nadie lo quería. Sultana. Sultana, con permiso. ¿Hay noticias de Bayaceto? Aún no, sultana. Solo quería pasar un rato contigo. Y con nuestros hijos. Su majestad, ¿qué pasa? ¡Enciendan las lámparas! No se ve nada. ¡Vamos, enciéndalas! ¡Apresúrense! ¡Rápido! Ebusu defende. Shalabi, que valoro mucho. Mi lengua no quiere decirlo. Ni mi mano quiere escribirlo. Pero es por el futuro del imperio, por la paz de mi pueblo y por su futuro. Debo tomar una decisión rápidamente. Alá me pone a prueba con la traición de otro de mis príncipes. El príncipe Bayaceto ha ignorado mis órdenes y me ha traicionado. Está preparando un ejército para marchar contra su hermano, el príncipe Selim. Mi respeto por ti es eterno. Confío plenamente en tu conocimiento y tu juicio. Con esta clase de traición del príncipe Bayaceto, que me ha hecho atravesar incontables problemas, ¿qué debería hacer de acuerdo a la ley islámica?
Amasia. Déjanos a solas, Lockman. Mi madre predijo este día, tiempo atrás. Sus plegarias aún lo acompañan, Su Alteza. Y sé que lo protegerán. Regresaré, Devne. Te lo juro. Nunca te dejaré a ti ni a mis hijos solos. Te encontré demasiado tarde, pero no me separaré de ti tan pronto. Es una carta que le envía Ebusud Efendi para Su Majestad, el Sultán Suleimán. Poderoso sultán, pensé mucho en su pregunta. Calculé todo en mi mente y analicé todas las perspectivas. Revisé todos los libros de conocimiento y de leyes. Y aunque en verdad ya sabía la respuesta, me esforcé por encontrar una distinta. Pero no pude hacerlo. El príncipe Bayaceto ha desobedecido su orden directa. Ha reunido un ejército y está marchando contra su hermano. Eso pone en peligro directo al futuro de la dinastía, a usted mismo y al Imperio Otomano. El príncipe Bayaceto se ha convertido en un rebelde que se alejó del camino correcto y declaró su rebelión al mundo entero. Un príncipe que comete este delito en las leyes del imperio, debe ser ejecutado.
Amasía. ¡Mis héroes! ¡Mis guerreros! ¡Ha llegado el momento! ¡Iremos directo a Cunia! ¡Los Beis de Beis, de Anatolia, Karaman y también Adana! ¡Vendrán con todo su poder! ¡Y nos respaldarán cuando lleguemos a Cunia! ¡Hay un camino de fuego delante de nosotros! ¡Esta guerra es una guerra de todos los oprimidos contra sus opresores! ¡Mis héroes! ¡Que Alá bendiga nuestra guerra! ¡Larga vida, Su Alteza Bayaceto! ¡Larga vida, Su Alteza Bayaceto! ¡Larga vida! Preparen 5.000 jenízaros y 3.000 caballeros. Irán a respaldar al príncipe Selim. ¿Hay alguna noticia de los pashás? Les enviamos a todos las órdenes de su majestad, las cuales dicen que deben apoyar al príncipe Selim en la guerra. Alá mediante, ellos la obedecerán. ¿Alá mediante? De otro modo, no dudaré en aplastar las cabezas de esos pashás. Sokolu. Su majestad. Liderarás el ejército. Lo prepararás e irás a Konya. Y te harás cargo del ejército del príncipe. Como ordenes, majestad. Retírense y prepárense. Adelante. No puede ser. Alá, no puede ser. Adelante. Su Alteza. Su Alteza. El príncipe Bayaceto está viniendo con su ejército. ¡Lo sabía! Sabía que Bayaceto se atrevería a hacer esto. Lala, prepara de inmediato los soldados de la provincia. ¿Cuántos soldados tenemos? No los suficientes. Es obvio que el príncipe Bayaceto ha reunido un gran ejército. De otro modo no vendría aquí. No podemos enfrentarnos a todo ese poder. Su majestad lo sabe, ¿verdad? ¿Él nos apoyará? Eso espero, sultana. Ciertamente ya debe haber recibido las noticias. Mediante Alá, su apoyo llegará a tiempo. Llama a mi príncipe Murad. Que venga con el ejército de su provincia y luche a mi lado. No, Su Alteza, por favor. No arrojes a mi príncipe al fuego. ¿Crees que si me sucede algo, él no correrá peligro? Lo sabes muy bien. Todos dependen de mí. Sultana, sultana, lo que temíamos sucedió. La guerra ha comenzado, ha comenzado. Mi madre no habría creído que esta armadura me protegería de Bayaceto. Adelante. Bienvenido, hijo. Hijo mío. Murad. No quiero que te involucres. Pero no hay otro camino.
Debo ir, madre. No puedo dejar solo a mi padre. El destino de mi padre es mi destino. Debemos vencer a mi tío Bayaceto. Como ordene, Pasha. No hay escapatoria. Correrá sangre. Sultana. Rustem, lo que oí es cierto. Bayaceto ya está marchando hacia Cunha. Es cierto, Sultana. El príncipe Bayaceto está marchando con sus soldados contra el príncipe Selim. Bayaceto es un guerrero fuerte. Y hace tiempo que está formando su ejército. También tiene Beis de confianza a su lado. Sé que ellos lo van a apoyar. Él ganará pase lo que pase, ¿verdad? A la mediante, Mariam. Lo que sea mejor. ¿De qué querías hablar, Ali Pasha? Es difícil decirlo. Bueno, habla. Rustem Pasha ha traicionado al príncipe Bayaceto. Él evitó que los pashas lo respaldasen. Por desgracia, sultana, Rustem Pasha está del lado del príncipe Selim. No. Imposible. Rustem. Sultana. Rustem Pasha está ocupado. Sal de mi camino. Sultana. Traidor. Falso. ¿Cómo pudiste hacer esto, eh? ¿Cómo pudiste? Tranquila. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Bayaceto? ¡Tranquila! ¡Tranquila, Mariam! No me quedaba otra opción. El destino de Bayaceto cambió con la muerte de la sultana Hurrem. Está destinado a perder. ¡Por tu culpa! ¡Podrías haberlo salvado! ¡Podrías haberlo ayudado! ¡Mariam! Lo que hubiese hecho no habría servido. Su majestad lo vio como una amenaza y ya decidió su final. Tal es así que ya tiene la sentencia de muerte legal del príncipe Bayaceto. Todo ha terminado, Mariam. Llanuras de Cunha, 29 de mayo de 1559. Su Alteza tiene muchos hombres.
son muchos soldados, Su Alteza. Con el apoyo de los pashás, los derrotaremos. ¿Y dónde están ahora? Ya hablé con los mensajeros, están por llegar. Sultana. Necesito ver a Su Majestad. Quiero saber cómo ordenó la sentencia de muerte de Bayaceto y cómo puede vivir con esto. No, Sultana. Sal de mi camino. Su Majestad no está aquí. Sakın efsane söyle.